es posible. Me pasé días haciendo mi trabajo de filosofía y no saqué el resultado que yo esperaba. Lo que me saca de onda es lo que me puso el profesor. Se los voy a leer nada más para que vean. Estimado Darío, quisiera ver en tus próximos trabajos un pensamiento más autónomo. No basta con citar las fuentes. Es necesario que las cuestiones, analices y critiques. Me interesa conocer tu propia postura acerca de los temas que estudiamos. Y yo pensé que había hecho todo eso. ¿A qué se habrá querido referir con un pensamiento más autónomo? Analizaré la etimología de la palabra autónomo. Esta palabra procede del griego autódopus, formado por mismo y ley, norma. Algunos sinónimos pueden ser independiente, libre, emancipado y soberano. Sí, les explico. Está increíble porque este ejercicio nos lleva a cuestionar quiénes somos a nivel individual y social. Se trata de cuestionar lo que hacemos y lo que valoramos desde una perspectiva novedosa. Sí, la idea es que uno sean los alienígenas y alguno de nosotros sea quien les explica sus dudas. Entonces, podemos escoger diferentes galaxias y planetas. Estás en silencio, Desi. No te escuchamos. ¿Cómo? Se cortó lo último que dijiste. Sí, exacto. Cada quien puede escoger su galaxia y su planeta. Ah, y estaría buenísimo también disfrazarnos o crear nuestros propios avatares. Es la capacidad para establecer lo que hacemos a partir de un análisis sin que la sociedad nos venga a imponer algo. Actuamos por nosotros mismos según nuestro análisis y de esa forma podemos regular nuestra conducta en el día a día. Para mí la autonomía es ser tú mismo y tener tus propios pensamientos y tomar tus propias decisiones, hacerte responsable de tus decisiones. Para mí eso significaría ser autónomo. Es una capacidad que podemos adquirir de desarrollar nuestro propio pensamiento sin que nadie intervenga en él y no dejamos que las influencias ni los modismos modifiquen la manera en que nosotros vemos las cosas. Es no depender de alguien y más que nada también influye mucho tu forma de pensar, de ser y de actuar. De esto dependerá el que adaptes bien o no los conocimientos que quieras adquirir para después poder expresarlos sin necesidad de estar tratando de plagiar a alguien. Sí, siempre me ha gustado analizar cada aspecto de mi vida, en cada situación que se me presentan, sean cosas triviales o cosas que realmente repercuten en mi vida, ¿no? Me ha resultado bastante bien y creo que también uno aprende de sus errores y de esa manera uno puede ir mejorando día a día. Yo me considero una persona autónoma a veces. En mi opinión, yo siento que somos autónomos hasta el punto donde nosotros mismos queramos ser, en los puntos que nos interesan. Hay cosas que a veces como personas no nos llaman mucho la atención o no busco sobre ello y eso hace que me quede simplemente con lo superficial que sabemos sobre ese tema. No siento que seamos autónomos todo el tiempo. Sí, sí me considero una persona autónoma porque siempre he tratado y trato al día de hoy centrarme en mis ideas y escuchar a los demás y que nada más intervenga para obtener claro el objetivo. Sería mi padre. Yo lo considero a él como una persona muy crítica. Todo lo que ve, todo lo que escucha, lo analiza. No se deja guiar por las imposiciones, sino que él mismo tiene su propio razonamiento y adquiere opiniones y de esa forma toma sus decisiones. Y realmente, por lo que yo he visto, ha tenido muy buenos resultados. La persona más autónoma que conozco sería mi padre. En algunas ocasiones mi padre tuvo la oportunidad de estudiar, pero mi abuelo no lo dejó. Por su cuenta, ella empezó a estudiar solo, empezó a trabajar por sí mismo, empezó a conseguir su propio dinero y no estuvo dependiente de la economía de su padre. Es mi padre, porque a él nunca le ha interesado demasiado el qué dirán. Y escucha las demás opiniones y está abierto a todo tipo de expresiones, pero siempre se mantiene firme en las de él para hacer lo que crea mejor. Vendría siendo mi papá. Gracias a él soy todo lo que soy
y gracias a él tengo aspiraciones a hacer algo en el futuro. Y pues la verdad, él me ha enseñado desde valores, como por ejemplo vendría siendo el respeto, la responsabilidad y más que nada esto que estamos hablando ahora mismo, la autonomía. Un pensamiento autónomo tiene ciertas características. Para empezar, es un pensamiento propio que implica una toma de postura. El pensamiento autónomo es un pensamiento que se dirige a sí mismo. No requiere de nada externo que lo discipline porque es autodisciplinado. Tampoco requiere de correcciones porque se autorregula y autocorrige. Esto no significa que el pensamiento autónomo no tenga reglas. Todo lo contrario, el pensamiento autónomo debe ser razonado, tener fundamentos, es decir, argumentos sólidos que respalden la postura. Las ideas deben estar justificadas sin prejuicios. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Ay, no sé. Fíjate que me siento un poco angustiada con el trabajo de la clase que nos dejaron para hacer los guías que explicamos a los aliens el mundo sobre cómo vivimos los humanos en el planeta. Si llegaran y quisieran conocer nuestra manera de vivir, ay, todavía no me lo imagino. ¿Tú cómo vas con tu equipo? ¿Qué pasó? Pero sí está buenísimo. Nosotros ya vamos bien adelantados. Estamos haciendo nuestros trajes, nuestra nave espacial, y ya sabes cómo es el Axel. Hasta está creando su propio lenguaje. Ay, sí. Pero justo yo estoy con Desi teniendo broncas. Ya sabes que es súper creativa y nos quiere dibujar a todos con nuestros planetas y mascotas. Pero yo ya le dije que no quiero ser la verde porque luego me imagino a Hulk y ya sabes cómo me pongo cuando me enojo. Pues, ¿qué te digo? Desi es súper talentosa y a lo mejor te hace una Venus acá, Guardianes de la Galaxia. Esa que sale y es verde. Yo que tú le dejaba el trabajo difícil a Des y mejor ponte a hacer la ruta para los alienígenas. Yo me los llevaría a comer unos tacos. Creo que es lo primero que se hace aquí en México. ¿Tú a dónde te los llevarías? No te puedo decir. ¿Qué tal que me copies la idea? ¡Ay, Julie! Hay miles de lugares aquí en México. Zonas antropológicas, museos, playa. Imagínate a los alienígenas jugando fútbol playero. ¡No, Dari! ¡Por favor! ¡No empieces con el fútbol! Yo la verdad los llevaría al teatro, a conocer la arquitectura, desde lo prehispánico, lo colonial, lo moderno. Eso se me hace muy interesante y te marca para toda la vida. Eso también estaría bien. A lo mejor no es para todo mundo, pero a mí me gusta. El asunto es contar sobre lo maravilloso que es este planeta y reconocer todo lo que ha hecho el humano para evolucionar y desarrollarnos. Siempre hay un espacio para el postre. Y la verdad, yo sí me los llevaría a comer algo. Para mí, la autonomía significa ser capaz de ejercer la libertad de pensar. Y ejercer la libertad de pensar es también ejercer la libertad de actuar. Actuar y pensar a partir de criterios de razón, es decir, de análisis, y criterios de afectividad, es decir, sentimientos. Tendemos a pensar que la autonomía es o exclusivamente independizarnos económicamente o decidir por uno mismo sin la relación con los demás, como un asunto individual. Sin embargo, dado que somos y nos hacemos en relación con otras y con otros humanos, con otros seres vivos, estamos vinculados, no estamos aislados, sino en constante relación con otros seres humanos, con otras formas de vida. Y esto significa que nuestras decisiones afectan a otras y a otros. Por eso la autonomía es la capacidad de abrirnos a la capacidad de entender que estamos con otros. Por eso la autonomía implica responsabilidad, es decir, la capacidad de respuesta y de escucha que tengamos hacia nuestras propias inquietudes y las de los demás. Todo el tiempo en nuestra vida cotidiana tomamos decisiones, pensamos cosas, actuamos cosas, pero no siempre sabemos por qué lo hacemos. La autonomía implica saber por qué lo hacemos. Por lo tanto, pensar por nosotros mismos no es algo alejado de sentir, al contrario, es sentir que estamos con otros. Y aprender a decir lo que pensamos con otros y escuchar lo que los otros piensan. Entonces, la autonomía está vinculada a la libertad. Autonomía y libertad están estrechamente ligados.
la autonomía de pensamiento es un ejercicio real, concreto, afectivo, de reconocernos en todo lo que hacemos, de reconocer que lo que hacemos, lo que pensamos, tiene consecuencias, repercute, ¿no? Resuena con los demás. Y hay que asumir eso con mucha apertura, con mucha capacidad de escucha. Y esto implica esa libertad, es decir, cómo conectarnos a ejercer esa autonomía con responsabilidad y con libertad. Y yo diría que son 5 rasgos. Un rasgo que estamos en relación con otros que son diferentes, pero tenemos la igualdad de pensar, de la capacidad de pensar y de sentir. El segundo rasgo es reconocer las diferencias del otro y validarlo, es decir, verlo por quien es, reconocer que también tiene la libertad de pensar, que tiene capacidad de respuesta, que tiene capacidad de sentir, y eso significa pensar con los demás, poder dialogar, que ese sería el siguiente rasgo, la capacidad de dialogar. La autonomía de pensamiento no es posible si no nos abrimos al diálogo. Por ejemplo, yo puedo estar en desacuerdo con mi papá, con mi mamá, con mi maestro, con mi maestra, con mi amigo, con mi amiga, con mi novio, con mi novia, pero la posibilidad de que cada uno ejerzamos nuestra libertad de pensar está en que yo me tengo que abrir al diálogo con los demás. A veces hay cosas que no sabemos de nosotros mismos si no es a través de los otros que nos dicen. Y el siguiente rasgo que me parece muy importante es que la autonomía de pensamiento es justamente ir encontrando una sintonía entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Ahí me parece que vamos afinando nuestra autonomía. Cuando pienso, siento y algo hago de manera armónica, y no pienso una cosa y siento otra y actúo otra, sino voy como haciendo como un mismo tejido de sentir, actuar y pensar. Esta pregunta es muy interesante porque tiene que ver con hacer memoria de cómo aprendemos todo el tiempo, ¿no? Porque sí me parece que la autonomía de pensamiento es un aprendizaje. Es decir, no nacemos con autonomía de pensamiento, sino que la vamos aprendiendo en la relación, como les decía, con los demás. El primer espacio donde yo aprendí la necesidad de la autonomía y de que mi voz se escuchara fue en mi familia, porque en mi familia éramos muchos hijas y hijos, y entonces yo tenía como que la necesidad de que me escucharan, y yo me daba cuenta que tenía cosas en común con mis hermanas, con mis hermanos, y otras no. Después otro gran espacio de la amistad, de la escuela, las relaciones que vamos haciendo con amigas, amigos, ahí también fue muy importante, o es muy importante ir aprendiendo la autonomía, y también, por supuesto, la lectura, leer, siempre me gustó leer mucho, leer filosofía. Y otro espacio que es muy importante para mí es justamente, les decía, yo soy profesora, y entonces estar en un espacio con otros jóvenes, mujeres, hombres diferentes, personas con capacidades distintas, y construir colectivamente esas condiciones de formarnos en la autonomía, en el autogobierno, en el pensamiento autónomo, crítico, es justamente poner nuestro pensamiento al servicio de la posibilidad de la vida, y eso me parece muy, muy importante. Me parece que uno muy importante es el individualismo. El individualismo es un gran obstáculo para la autonomía de pensamiento. Otro que me parece también muy importante es algo que se ha llamado la enajenación. Cuando pensamos que pensamos porque otros nos dicen que pensemos de una manera y solo de esa manera, ahí nos estamos enajenando a eso, como si eso fuera todo y dejamos fuera nuestra propia experiencia. Para reconocer nuestras experiencias, un obstáculo que tenemos que mirar es el reconocer nuestros límites. Entonces, un obstáculo sería no reconocer los límites. Todos tenemos límites. Se obstaculiza muchísimo nuestra autonomía. Y otro obstáculo me parece muy importante es no transformar nuestros afectos, pues, porque los afectos, es decir, sentir pasiones, si no reconocemos esas pasiones, aquellas pasiones que nos ponen, por ejemplo, odiar a las personas,
pero después no hacer nada con eso me parece que es un obstáculo. No entendemos qué nos está pasando. Ahí creo que hay que buscar, que hay que revisarnos, que hay que pedir ayuda, que hay que solicitar consejos, que hay que decirle al otro, oye, te necesito, oye, me está pasando esto, etcétera. Ahí creo que nos vamos abriendo, pero si no, nos quedamos a veces con ideas y con sentimientos que lo que hacen es limitar nuestra capacidad de pensar autónomamente. Claro que sí. Bueno, Spinoza es un filósofo del siglo XVII, de 1632, él nace y muere en 1677. Y bueno, Spinoza es un filósofo holandés que tiene un planteamiento, les voy a decir muy rápidamente, un planteamiento que me parece central para ver cómo él piensa la autonomía. Él plantea, por ejemplo, que nosotros, los seres humanos, somos maneras de ser en la naturaleza. Todo lo que existe en la naturaleza tiene maneras de ser y nosotros somos una de ellas. En esa manera de ser nosotros, nuestra manera se expresa a través del pensamiento y del cuerpo. Entonces, nuestro proceso de existencia, que es finito porque somos mortales, nos morimos, se expresa con nuestras ideas y con nuestros sentimientos. Entonces, en la medida en que somos capaces de aprender lo que pensamos y lo que sentimos, nos vamos conformando en una forma auténtica cada uno de ser. Y esa forma auténtica de ser es gracias a que hay otros que nos afectan también. Eso es lo que Spinoza llamaría componernos singularmente con los otros, con las otras maneras de ser, y entonces ahí vamos construyendo la autonomía. Entonces, la autonomía es esa libertad con otros. Mi libertad empieza donde empieza la del otro. Empezamos igual. Cuando alguien es libre, yo puedo ser libre. No cuando termina de ser libre. Cuando está siendo libre, yo estoy siendo libre. Por lo tanto, a mayor libertad, mayor felicidad, mayor autonomía y mayor composición. Gracias, gracias. Ustedes sí saben distinguir la buena comedia. Solo por eso les voy a confesar algo que me pasa muy seguido. No sé si a ustedes también les pase. Mi mamá dice que me encanta alegar. ¡Ya no alegues, Ario! ¡Ya no alegues! Me dice, la verdad, yo no siento que esté alegando. Lo que pasa es que tengo convicciones firmes. Tengo algo que decir acerca de casi todo. No veo por qué tendría que callarme. Creo que al mundo le hace falta gente apasionada como yo. Aunque bueno, cuando mi mamá me dice que ya no alegue, la verdad, creo que sí sé a qué se refiere. Les voy a contar. Hay veces que con ciertos temas me prendo y empiezo como a incendiar. Una pequeña chispa se convierte en un incendio a gran escala. Empiezo a subir el tono de mi voz. Me pongo muy loco. ¿Y saben qué? Yo mismo escucho cómo me voy incendiando y cómo empiezo a decir cosas que no tienen sentido, ¿saben? O que no tienen mucha justificación. Pero la verdad, no puedo parar. Cuando el incendio crece y crece, llega un momento en que ya no puedo parar. Luego me da pena. Me pregunto, ¿qué habré dicho? Me gustaría decir apasionadamente mi opinión acerca de tantos temas, pero siempre eligiendo con cuidado mis palabras, escuchando a los demás, sin incendiarme, pues. Es ahí donde viene el discernimiento. Esperen, ¿saben qué es discernir de algo o de alguien? Muy bien, pues ahora se los explicaré. El discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Ahora veremos la etimología de la palabra para que veamos más profundamente ese significado. El término discernimiento se forma a través del sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento, y discernir, que también proviene del latín discernere y expresa distinguir o separar. El acto de discernir es una virtud ligada a un juicio moral que permite al individuo valorizar si una acción es buena o mala. El discernimiento como juicio moral es la habilidad o capacidad que posee una persona para certificar o negar el valor moral de una determinada situación. La palabra discernir es sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierna algo, debe comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto,
y ser prudente en su manera de actuar. Ahora les pondré algunos ejemplos. El primero puede ser cuando una persona le propone un trabajo a otra. Por ejemplo, mi profesor me pide hacer una tarea de filosofía, entonces yo debo de discernir. Es decir, debo de analizar lo bueno y lo malo de esa propuesta de trabajo para poder tomar una correcta decisión sobre lo que hago, a qué autores citar y sobre todo cómo poder generar un pensamiento autónomo y así hacer el trabajo y obtener una buena nota. Otro ejemplo se me ocurre es cuando un individuo que podría ser Darío, el guapo, se desenvuelve en un grupo de personas, mis amigos de la escuela. Ahí Darío deberá observar su entorno para determinar lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto de sus acciones con el fin de llevar una convivencia saludable con el resto del grupo. ¿Me cachan? Es evidente que para lograr una buena amistad y convivencia, debo de tener una buena relación con el grupo de amigas y amigos de mi escuela, de mi salón. Siempre mostrar respeto, ver lo bueno y lo malo de lo que nos afecta tanto como individuos, como en el grupo en sí. Por ejemplo, yo sé que a Jimmy no le gusta el limón, entonces ya no le ofrecemos limón, o agua de limón, o paletas de limón cuando salimos a comer. Es cuando nosotros empezamos a tener nuestras propias ideas autónomas, que no dependa de los terceros, cuando leemos sobre un tema y sacamos nuestras propias conclusiones. Es esa misma capacidad que tenemos de tomar decisiones propias y las ideologías que nos creamos. No dejamos que otras ideas nos hagan dudar de nuestras propias capacidades o nuestros propios pensamientos. Entonces, creo que eso es el pensamiento autónomo. Pues básicamente es saber actuar y hacer las cosas en base a nuestro criterio. Saber analizar las situaciones y saber analizar si debemos hacer las cosas bien sin la necesidad de ni ofenderlos ni menospreciar su punto de vista. Simplemente como pues algo que podemos compartir al momento de que tengamos que intercambiar opiniones. Definitivamente han sido mis padres. Desde que era muy pequeña siempre me llevaron a razonar cada cosa que veía en la escuela, que me enseñaban, que leía. Puedo decir que por lo que soy es gracias a ellos. Son unos doctores, una doctora y un doctor, y mi madre. Ellos me ayudaron a generar mis propias ideas sobre lo que yo sentía o cosas que yo quería decir. O sea, me empezaron a contar sobre cosas, me incitaban a investigar, me incitaban a buscar cosas para que yo, no sé, apoyo para que yo practicara así el habla. Son mi padre y mi madre, ya que ellos me ayudaron a crecer día a día y a poder generar mis propias opiniones, a que fuera capaz de escuchar a los demás, pero que nunca me dejara influenciar por ellos. Mis padres y familiares cercanos. Ellos son la base de los pensamientos que tengo hoy en día. Y mi mamá también, más que nada, porque la verdad, mis respetos para ella. Es una mujer luchadora y que ha sabido sacarnos adelante junto con mi papá. Me han ayudado bastante a formarme ideas propias sobre cualquier tema. Realmente creo que no hay ningún problema en eso, en esa relación, porque somos seres sociables y aunque seas una persona autónoma, no lo sabes todo y creo que puedes fortalecer tus opiniones y tus creencias. Yo siento que no hay un problema con relacionarnos con otras personas que piensen diferentes a nosotros. Podemos socializar, llegar a tener una amistad o una buena relación con esas personas, aunque pensemos totalmente diferentes. Por medio del respeto. Ya que si nosotros respetamos las opiniones y pensamientos de los demás, podemos convivir en armonía y seguir con nuestros planes, nuestros pensamientos por nuestra cuenta. Sabiendo aceptar a los demás y sabiendo aceptar sus puntos de vista. Y pues principalmente esto lo aplico al llevar a cabo, por ejemplo, debates, que es lo que hago con ciertos compañeros de grupo, que compartimos opiniones que, aunque sinceramente algunas no tienen nada que ver con la otra, pues sí trato de apreciar lo más que se puede su punto de vista. Ya que cualquier punto de vista es válido y debe ser respetado. ¡Hola, Yuli! No me puedo imaginar a los alienígenas jugando fútbol en la playa. ¡Qué incómodas deben de ser las costumbres en otro planeta! ¿Crees que ellos también tengan un pensamiento autónomo? No, Daddy.
Yo creo que las alienígenas deben tener trucos para mantenerse súper bien cuidadas y verse radiantes en todo el universo, y deben ser muy autónomas. Seguro son más independientes que nuestro planeta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pensamiento?